denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles. En las calles con Jerry Vergés. Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? El día de hoy nos encontramos desde el Parque de las Palapas. Acompáñame a preguntarle a los ciudadanos si saben por qué se llama así este famoso parque. A ver. De hecho, no sé, amigo. No, soy cubana. Hace poco que vivo acá, no lo sé. No sabría decir. No, la verdad no. No sabría decirle. No. Porque antes había palapas. Y había árboles, ahorita ya no hay nada. No sabría decirle, la verdad. ¿Por las palapas que tiene acá, no? No. No, es que no soy de aquí. Por esas cosas, son como palapas que hacen con las palmas de las palmeras. De ahí viene el origen, porque antiguamente no estaba eso construido así. Eran de otra forma las accesorias. Eran locales improvisados. Y se quedó las palapas, porque en lugar de esas techos de lona y armazón de fierro, eran palapas, como las palapas, como la que tiene el auditorio, en la parte de arriba. Con las hojas de las palmeras, hacían cubiertas, como en la antigüedad, los mayas, los aztecas, que aprovechaban las cosas naturales para protegerse de la intemperie. No sé, a ver. No, ni idea, es que no soy de aquí. No, realmente no. Es porque tiene muchas palapas y por el, ¿cómo se llama? El escenario, que también es una palapa. No estamos seguros. No sé, la verdad. No sabía. No. No sé por qué tiene palapas. Ay, no, fíjate que no sabía. No sabía decirte por qué. No sabemos. Bueno, yo no sé, la verdad. No, tampoco. Pues no, pero sí me gustaría saber si las sabes tú, no las cuentas, ¿no? No, la verdad no sé. Hola amigos, como acaban de ver y escuchar, muy pocas son las personas que saben el origen del nombre del Parque de las Palapas, cuando en realidad es muy sencillo, ya que antes todo el parque estaba cubierto de palapas que eran los antiguos negocios. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.